Paradoja tremenda para Biden tras el regreso de Netanyahu. Y es que con la garantía partidaria alcanzada en las últimas elecciones, todo el poder caerá sobre Benjamín Netanyahu y ya Biden hace sus cuentas regresivas y de protección. Resulta que el ex primer ministro israelí le queda la espina enterrada de Biden cuando quiso culminar con el conflicto de Hamas. Y es que la relación se tensó después de décadas de sumisión. ¿Qué hará Biden entonces? ¿Cómo resolverá sus diferencias con Benjamín? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Netanyahu triunfa en Israel y Washington se preocupa. Esto se debe a que el servilismo a las políticas aplicadas por Occidente culminó cuando el entonces primer ministro se sintió presionado por Biden en 2021 debido al conflicto de Hamas. De hecho, Biden casi obliga a cesar las operaciones. Sin embargo, el ex premier israelí hizo caso omiso. Decido continuar esta operación hasta que se logre su objetivo, restaurar la tranquilidad y la seguridad para ustedes, ciudadanos de Israel, así comentó en ese entonces. Han pasado 2 años y la Casa Blanca aumenta su desespero a pocas horas de conocer que Netanyahu triunfó en los comicios a la Knesset, el parlamento del país, por lo que ya comunicó que iniciará la transición pacífica de poder. Son 64 escaños obtenidos cuya aliación con otras fuerzas políticas le permiten dominar a los 51 electos de la coalición gobernante. Esto, sin dudas, lo sitúa en una ventaja de dominio total sobre el resto de los contrincantes. Es por ese motivo que el primer ministro israelí, Yair Lapid, felicitó a Netanyahu por su victoria e instruyó a su personal para que prepare el proceso de transición de poder de manera pacífica y con todos los electos protocolares que lleva. «El Estado de Israel está por encima de cualquier consideración política», dijo Yair, y más adelante comentó, «Le deseo a Netanyahu éxito, por el bien de la gente de Israel y del Estado de Israel». Por su parte, Netanyahu celebró la gran victoria y dejó claro que sus políticas serán diferentes de las serviles a Biden, con quien no tiene las mejores relaciones deterioradas en los últimos 24 meses. «La gente quiere una forma diferente, quiere seguridad», sostuvo Netanyahu y aseguró que los israelíes quieren poder, no debilidad. «Estamos al borde de una victoria muy grande», aseguró el político desde la sede de su partido. Al mismo tiempo expresó, «formaremos un gobierno nacional estable que actuará de manera responsable, evitará aventuras innecesarias y expandirá el círculo de la paz para poder afianzar sus políticas y obtener los beneficios que espera de ellas». Lo cierto es que Netanyahu ha ocupado el cargo de primer ministro israelí durante un total de 15 años, de 1996 a 1999 y luego de 2009 a 2021. Ahora, como mismo expresó al conocer las votaciones, ha llegado la hora de que volvamos a ser dueños de nuestro país. Tal es así que no se vislumbra un buen futuro para Biden en sus relaciones bilaterales con Israel. Por lo tanto, le tocará a Washington ceder en sus políticas con el Medio Oriente, o de lo contrario, la resistencia de su mayor aliado de los últimos años tendrá su fin. Netanyahu instruyó a su personal para realizar el traspaso de poder y Biden ya inició con la preocupación, pues sabe que el ex premier puede continuar con su lucha contra los grupos subversivos que impide el desarrollo de sus proyectos. «Cada día que pasa, estamos atacando más capacidades de las organizaciones subversivas», así aseguró en 2021 Netanyahu, lo que demuestra que su llegada al poder nuevamente puede generar una dicotomía con Washington. Sobre todo porque, según el propio ex primer ministro israelí en Twitter, sus propósitos son derribar más edificios de los grupos subversivos y golpear más arsenales de sus recursos para eliminarlos totalmente. Aunque Netanyahu ha agradecido la ayuda de Biden por el apoyo mostrado en otros momentos y que causó el disgusto de Donald Trump, ahora se muestra un poco distante por la actitud asumida por el demócrata cuando el conflicto con Hamas. La verdad es que para Biden el regreso de Netanyahu es un problema. Aunque han mostrado cercanía en varios momentos, los sucesos con Hamas dejaron mucha incertidumbre en Occidente sobre su principal aliado y servil.
Biden está cada vez más ansioso porque no genere ningún inconveniente en Oriente que frene las pretensiones de Washington. De hecho, propuso que se sea cauteloso a la hora de presionar públicamente al ex primer ministro, creyendo que la táctica sería contraproducente. Sin embargo, el tiro puede que le salga por la culata, pues Netanyahu ha dicho que continuará con la operación en Gaza hasta que se eliminen los objetivos de Hamas, colmaron la paciencia de Occidente. Ahí es que radica el mayor miedo de Biden. El hecho es que puede generar presión internacional y aumentaría si continúa la campaña militar. De hecho, la Casa Blanca plantea que Israel está cerca de quedarse sin objetivos fijos en Gaza, según un funcionario que está siguiendo de cerca la situación. Para Biden, la incertidumbre se basa en que los grupos subversivos como Hamas probablemente todavía tienen miles de cohetes en su inventario, según aseguró el funcionario que prefirió el anonimato. Nuestro foco no ha cambiado. Estamos trabajando para una desescalada hacia una calma sostenible, así dijo la subsecretaria de prensa Karine Jean-Pierre y agregó después: nuestro enfoque consiste en asegurarnos de que lo que hacemos, de forma silenciosa, intensa y diplomática. De ahí se desprende. La Casa Blanca defiende la postura de Biden acerca del apoyo a un cese del fuego definitivo en cualquier región israelita. Sin dudas, es una señal sutil pero clara de que el mandatario demócrata está sintiendo la presión. El rol que Washington va a seguir desempeñando es mantener un canal silencioso e intensivo para la diplomacia sin brindar un análisis público de la reacción global e interna a la violencia en el terreno, así dijo el funcionario occidentalista. Dura respuesta de Netanyahu a Biden, sobre todo porque aunque son países aliados, el ex primer ministro no cesará en su empeño de destruir definitivamente a los grupos que alteran el orden social. Lo cierto es que los 64 escaños obtenidos a su favor le dan el poder total a Netanyahu. Incluso siembra la duda, ¿podrá con Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchisca, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.